Todo se puede resumir en que para los vecinos de la población del Salitre, el que esté a punto de entregarse los trabajos en la Junta Vecinal ha traído a la comunidad mucha alegría. Primero que nada porque la edificación es moderna, sólida y de paso muy hermosa, con espacios cómodos y lugares donde se puede hacer una importante cantidad de actividades, en especial aquellas que pueden lograr adelantos significativos al conocimiento y al desarrollo de las personas que viven en este sector y que dentro de poco podrán tener acceso a esta sede y podrán obviamente trabajar en ella, en este lugar de reunión de los vecinos de este importante sector de nuestra ciudad de Pozo Almonte. Una alegría enorme de tener esta sede porque tiene más seguridad, lo habían robado varias veces y ahora nos da más seguridad, pero ahora hay que cuidarla, a los vecinos podemos trabajar con más tranquilidad, pero yo creo que todo el mundo va a estar feliz porque era lo que queríamos, una sede bonita, bien segura, y esto nos da seguridad y quedó súper linda. Hacemos talleres nosotros, bueno, nosotros cuando hicimos un taller de computación y tuvimos la mala suerte que nos robaron todos los computadores, entonces el taller tuvo que quedar hasta ahí. Pero sí, pedimos curso para la socia, los niños también que puedan tener sus actividades acá para que no anden por otros lados. Y hay que seguir con los proyectos para poder terminarlo con la parte de implementos. Para implementarnos ahora nos falta, pero con proyectos yo creo que salimos adelante. Cabe repetir las palabras de la presidenta de esta Junta Vecinal en el sentido de usar la sede ahora moderna y en muy buenas condiciones para realizar cursos. Y ella sostuvo que uno de los cursos sería el de computación, porque al acercarse a la informática se abren enormes posibilidades de lograr un puesto de trabajo en las diversas empresas que funcionan en la comuna. Esta pre-entrega demuestra una vez más los firmes propósitos de la actual administración municipal, es decir, entregar todo lo que realmente necesita la comunidad y los vecinos, con el fin de que todos puedan tener mejores condiciones de vida, según el deseo del alcalde Richard Godoy Aguirre y de su honorable cuerpo de concejales.